En el día de hoy voy a sobrevivir 100 días en el mod más difícil de Ark Survival Ascended. Este Ark ha sido infestada por un montón de brutales dinosaurios y criaturas alteradas genéticamente. Mi misión será escalar entre los diferentes tiers, conseguir las bestias más fuertes y enfrentarme a los infames guardianes que reinan en esta peligrosa arca. ¡Hola gente! Bienvenidos un día más a Sobreviviendo 100 días en el dificilísimo Primal Chaos. Nos encontramos justo de tarde, acaba de aparecer ahí, se va el sol ya, se va a acostar el sol y nuestro día de hoy pinta bastante interesante porque hoy se vienen los elementales. Pero antes de empezar con los elementales tenemos que hacer un montón de cosas. Lo primero que todo, vais a ver mi nueva casa. Aquí tenéis la nueva base. ¿Qué diréis? Pero Playing, si no tienes un sitio donde caerte muerto. La verdad es que no, eran cuatro cimientos, pero la verdad es que lo he dejado bonito, ¿veis? Lo he dejado bonito. A que esto sí, a que esto sí. Esto es una base funcional guapa. Luego me diréis, Playing, es que no te curra las bases. Playing, es que es una caca, solo tenía cimientos y ya está. Bueno, a ver, es un sitio en el que poder trabajar normal, ¿no? Aquí vamos a poner todas las mesas y demás. Aquí abajo tenemos también ya todo colocadito más o menos. Tenemos unos cuantos cajones para guardar las cosas. Tenemos las forjas, tenemos una herrería, tenemos una preserving bin. Tenemos ahí la cama, que me hice la cama del mod, básicamente, que ahí no tenemos cooldown para despawnear. Y tenemos ya varias cositas. Lo primero que todo, he metido nuevas cosas. Sí, he metido nuevas cosas. Y lo primero que tenemos que aprendernos son el Upgrade Station, aprendernos la mesa de las pociones locas y aprendernos también Augmented Station y aprendernos la mesa del FMK, porque tenemos que hacer una cosa. Bueno, y el X-Collector, que esto también, si habéis jugado al Omega, sabéis de qué trata este colector de huevos. Así que tenemos que hacerlo. Vale, eso por un lado. Tenemos que hacer el colector de huevos porque vamos a ofrecer el sacrificio a los dodos. Sí, te vamos a ofrecer el sacrificio. Que por cierto, tenemos que ir a por un dodo alfa. Así que con vuestro permiso, voy a ir a por un dodo alfa. Y de hecho os tengo que enseñar una cosa, porque al hacer la base, que la he estado haciendo, me encontré con dos teris hembras, que ya los tenemos por aquí, y uno lo tenemos que levear, así que me lo voy a llevar para levearlo. Porque este no me hará falta, este lo voy a levear y no me hará falta a la hora de poder pegarme con los dinos. Vamos a encontrar un dodo alfa, a ver si por aquí suena la flauta y lo encontramos. Vale, vamos a ver si encontramos un maldito dodo, aunque bueno, un dilo también me haría falta. Si ofrecemos el sacrificio a un dilo también serviría, ¿no? Vamos a tamear al dilo, ¿por qué no? Vamos a tamear al dilo. Ven para acá. ¿Dónde estás? Si le robo el huevo, ¿aparecerá? Dilo. ¡Ostras, que vienen los dodos! Ahí estaba el dilo, atrás. El dilo atrás. Y los dodos también. Mira cómo vienen, mira cómo vienen. Toma. Toma. Y ahora voy a por el dilo. Ven para acá, dilito. Ven. Que vinieron a matarme los dodos pequeñajos estos del averno. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Que te voy a usar como fuente. Como fuente de huevos te voy a utilizar. ¡Hala! Un kibble. Y necesitaría un dodo también. Dodo alfa, pero es macho. No me sirve. ¿Ese es hembra? ¡Ese es hembra! Ven aquí, dodito. Ven aquí tú primero. Y ahora voy a por la hembra. No, que vienen los compis. Venís aquí. Toma por saco. Mira por el dodo de una. Pero que me dejéis en paz y tranquilo, hombre. Pesaos. Vale, hay un pegomastax. No me hace extremo gusto tamear aquí al dodo, pero ¿te vas a dormir de una? Y lo fallo. Vale, un momento. Pasivo. Pégale, pégale. Y tú te duermes ahí. Hala, por listo y por espabilado. Venga. Ahí. Y vente conmigo, que vas a ir al sitio de recolección. Hala, vamos para base. Ya estamos por base. Lo que tenemos que hacer ahora va a ser
el Egg Collector, esto por aquí, para ofrecer en sacrificio a nuestros dodos. Y también, tenemos que hacernos tanto la... tenemos que hacer Upgrade Station, Augment Station, esto, la FMK Station. Y vamos a aprendernos cosillas del FMK, porque ahora tenemos la Healing Paste. Tenemos la Healing Paste. Vamos a ver lo que nos pide. De hecho, vamos a ponernos todo esto también, que esto es importante. Vale, sé que no vais a ver ni un pimiento, pero vamos a dejar el recolector de huevos tal que... al lado del... aquí... y vamos a ofrecer en sacrificio, obviamente, tanto al Dilo como al Dodo. Este por aquí y este por aquí. Y los dejamos poniendo huevos. Que aquí vayan poniendo huevos. Vamos a meter el Alfa Dodo, el Alfa Dilo, el Beta Dodo. Y vamos a meter un par de dodos. Ahí está. Esto y los integramos. ¡Hala! Ya estaría. Y que vayan poniendo huevos ahí. Que vayan poniendo huevos, sin trampa ni cartón. Tenemos dos de dodo, un beta y un alfa. ¡Hala! Que vayan poniendo huevos y los vamos dejando ahí. Ahora, vamos a poner la Upgrade Station aquí, porque tenemos que hacernos un rifle, obviamente. Esto... aquí. Esto lo deberíamos de poner aquí, al lado de esto. Ahí. Bueno, aquí tenemos las weapons, tenemos que subir el daño. Increase damage, la durabilidad y bajar la durabilidad. Pero antes hay que hacerse el rifle. Así que vamos a hacernos aquí un riflecito. ¿No tengo metal lingots? ¿Quién ha dicho eso? Mientras se hacen los lingotes, voy a dejar también por aquí esta station. Y vamos a ver lo que pide la Healing Paste. Pide metal solo. Hay que farmear un montón de metal. Pero antes de nada, voy a subir de nivel a nuestro Terry. Y de hecho tenemos que poner a los Terrys también a sacar huevos, porque va a ser importante sacar un buen Terizinosaurus. Así que, de momento, vamos a subir a este con unos 150k y todo en daño. Y que meta buenas toñas. ¿Puedo aumentar la calidad de esto? Vamos a ver si podemos. Saddles. ¿Puedo subirle la armadura con polímero? Claro, me falta polímero. Hay que ir a por unos cuantos Kairukus también. De hecho, ese drop de ahí no es... no, ese drop de ahí... vamos a ver lo que tiene, pero no me augura buenas cosas, la verdad. ¡Vamos, que me dan un rifle por la cara! Me dan un rifle por la cara, pues no tenemos que hacerlo. Solo tenemos que mejorarlo y ya está. ¡Aleluya! ¡De 400! Ya tenemos rifle. Ya tenemos rifle de tameo. Ya tenemos rifle de tameo. Así que ahora solo nos falta pillar una chatina y hacer dardos como si no hubiese un mañana. Así que vamos a volver. Vale, ya estamos por aquí. Recogemos al Pteranodon. Estás un poquito bizco, me han dicho. Estás tuerto. Estás tuerta, mejor dicho. Ya tenemos un rifle. Lo bueno es que tenemos dos de estas y un rifle. Pero claro, me hace falta una cosa. Y se llama teleport. Porque como perdamos las cosas, vamos a pillar. Necesitamos cementing paste, electrónicos, polímero, lingotes. ¿Tengo polímero? Tengo 32. Puedo hacerme el TP, pero tengo que ir a por Kairukus. Así que lo que vamos a hacer, tengo 50... me faltan 3 electrónicos, no te creo. Pero nada, toca hacer ese fabricator, no queda otra. Vamos a hacer el fabricator, yuhu. Qué divertido. ¿Qué me pide para hacerme los dardos? Elemental narcotic, balas. Mientras se van haciendo todas las cosas, yo creo que me voy a ir a matar algo. Porque si no... bueno, tengo que ir a farmear, mejor dicho. Y hacerme paste de esta. Voy a hacerme 50 pastes. Tenemos el Healing Paste. Así que ahora vamos a ver lo que cura mi Terry. Me gusta lo que veo. Vale, toca farmear. Hay que meterse con todo lo que encontremos y farmear un montón de recursos. De hecho, ese Pteranodon va a pillar lo más grande. Vamos a ver si este lo one-shoteo.
Si lo hubiese boleado, igual sí. Vamos a scoutear la zona. Mira, ahí tenemos un elemental. Es mi momento. Es mi momento. Aunque ahora que estoy, voy a ramplar con todo lo que vea y no voy a ser generoso. Arrampla con lo que veas y generoso no seas. Cuidado con el mític este. Lo carga el demonio. A ver si me puedo llevar la piel de este mongoloide. Y así mejor. Me voy de aquí, me voy. Me voy, me voy, me voy. No quiero líos, no quiero historias. Es que... bueno, puedo matarle, qué leche. ¿Yo por qué huyo? Si le puedo matar. Si puedo contigo. Claro que puedo contigo. Y contra ti también. Puedo con todos. Tengo un tericino super chetao. ¿Por qué huyo? ¿Por qué juego cagoneta? Si puedo con todo. Hasta contigo puedo. Me han dado un montón de pociones. Experiencia. Vale, vale, vale. Tenemos Elemental Blood y tenemos cositas elementales. Pero habrá que matar más elementales, supongo e intuyo, porque no nos va a dar para hacernos los dardos ni de broma. He vuelto, y he vuelto con un montón de cosas que he estado farmeando. He farmeado un montón de sangre de diferentes tiers. De hecho, me he puesto las botas, la verdad, y ahora no puedo llevarme todo. He cogido también metal, de hecho lo vamos a dejar aquí haciéndose pociones. Para llevárnoslas, porque lo que vamos a tamear en el día de hoy nos va a costar un poquito, la verdad. Nos va a costar un poquito, sinceramente. Así que lo que vamos a hacer es, primero, el fabricator, que ya estará para hacerse. Pillamos esto, lo vamos a dejar, y además este es más chiquitito y es más bonito. Vale, vamos a meter aquí gasolina. Gasolina que pille en un drop. De hecho tengo por ahí un poquito de aceite que habría que convertirlo en gasolina, la verdad. Pero de momento vamos a meter aquí un poquito y vamos a hacer electronics. De hecho tengo para hacer electrónicos. Electronics y polímer. Ahí está. Ahora hay que hacerse los teleports, importante. ¿Por qué no puedo hacerme los teleports? Se hacen en el fabricator. ¿Desde cuándo? Claro, en este fabricator no, es en el otro. Hay que hacer el otro, este no nos sirve. Cagamos, gente, cagamos. Hay que hacerse este. El otro era más chiquitito, más bonito, pero si no, no podemos hacer el teleport. Así que vamos a ir haciendo esto. Son 50 electrónicos. Hay que hacer de estos 53. Tenemos que ir a por una chatina, 100%. Así que mientras se hace todo esto, yo creo que nos toca ir a por una chatina. Me pira por la chatina, para que me haga cementing paste. ¡Hala! Vámonos. Vale, venga por la chatina. Como me pida una maldita. Pues no, no venga por la chatina porque se la acaban de comer. Así que no hay chatinas. No hay chatinas que valgan. No hay chatinas que sirvan. De hecho, por aquí hay otra chatina ahí, pero... esto me va a dormir, ¿verdad? O esa es la que está deadge. No, esa está muerta. Hay que buscar otra chatina. Vale, vamos a ver si la chatina me deja. Oye, son muy pesadas las titanoboas, ¿eh? Con las pobres achatinas. ¿Esa chatina está viva? Hostia, ¿quién está montando una parafernalia? ¿Se está montando una tangana aquí? ¡Qué madre mía del amor hermoso! Yo me meto aquí con todo y ya está. A barrel rolls. A barrel rolls. De hecho, la chatina vive, la lucha sigue. Mete bien el paracer, ¿eh? Ven que te pico un ojo, ven. Ven que te pico un ojo, ven. Venid, venid. Que os pico un ojito. ¡Hala! A tomar por saco.
A ver, Achatina. Tú y yo tenemos una cuenta pendiente. Tienes torpor. Pero claro, imagino que no te voy a poder... Así te puedo meter torpor. Dime que te puedo meter un kibble y te tameas. Estás inconsciente. ¡Ahora me pide! Me pide una maldita tarta. Pues no tengo. Lo siento. Lo siento, no tengo tartas. No tengo tartas. Adiós. Aquí tiene que haber presas, pero hay también... Alosaurus. Aquí tiene que haber presas de castor, porque hay castores. Y de hecho hay aquí presas de castor. Si pillo estas presas y me doy la pira... Sin que antes los microraptors me toquen los pies, creo que podré hacer algo. Y el otro se va. Es mi momento. O quizá no. ¡Corre! Les he robado un poco. Me voy. He volvido. Vale, ahora es momento... Es momento de hacerse el TP. Porque si no, cagamos. Estos son... 10. Y 20, 30. Vale, para las dos cosas tengo. Necesito perlas. Me hacen falta 13 perlas, así que vamos a cazar unos cuantos trilobites. A ver si por aquí hay alguno. Y me puede dar... Porque por aquí no tiene pinta de que haya. Vale, ya tengo las perlas. Vamos a hacernos el TP y así si muero, no hay problema. Porque al fin y al cabo voy a recuperar todo. Porque si no, cagamos, la verdad. Así que vamos a pillar las perlas que me faltan. Pillamos estas perlas. Y vamos a terminar de hacer los electrónicos que me faltan. Así que esto por aquí. 5 electrónicos y pa'lante. Hacemos... Un mando y hacemos un TP. Ya tengo el TP. Así que apagamos esto y a poner el TP fuera de nuestra base. Aquí. Y le llamamos Isla Pringao. Porque hay que recordar siempre que soy un pringao por los primeros episodios. Voy a guardar todo lo tuyo en alguna caja, porque tú te vienes conmigo. Pero antes hay que hacerse las puertas de Dino. Vamos a hacernos... de metal, yo creo. Y antes de irnos, obviamente hay que hacerse los dardos. Hay que hacerse primero los darditos. Vale, vamos a ver si tenemos por aquí gunpowder. No tengo gunpowder. Vamos a hacer darditos. Porque tengo por aquí para hacer... 36 dardos... Igual necesito hacer más. ¿Puedo subirme el daño de mi rifle para que pegue más? Increase damage. A ver. 480. Le hemos aumentado un poquito. Ya lo iremos aumentando un pelín más. Porque si no me voy a quedar sin charcoal para hacer más dardos. Aunque bueno, quizá meterle... 5. Meterle de una y aumentarlo. Yo creo que puede estar bien también, ¿no? Pero voy a meterlo de uno en uno. A ver. 500, claro, porque si no. 519. El otro. Se lo ha fumado el juego. Y ahora. Sí que sí, 570. Esto ya es otra cosa. Vamos a ver si puedo hacer. Los dardos. Dart. Para ello tenemos que hacer. Munición, lingotes elementales y narcóticos. Vale, narcóticos. Narcóticos me hace falta. Narcoberries, sangre y comida pocha. Que de hecho he metido una cosa para pochar la carne mucho más rápido. Que sería la Spoiling Station. Así que vamos a hacer esto. Ahí, y ahí metemos la carne.
Y que me la poche. Hala, póchala. Vamos a pillar la sangre. La piel. Porque también habrá que hacer lingotes. Hay que hacerse unos cuantos lingotillos. Esto no puedo. Vamos a meter aquí. Eran 5. 5 lingotes por dardo. He pillado narcoberries que me hacían falta. Ahora lo que tenemos que hacer es narcóticos elementales. Así que voy a meter esto por aquí. Y narcotics. Que también necesitaré hacer kibbles. Son 72. Voy a hacer 50, 60. Voy a hacer. Luego necesito hacer kibble elemental. Que me hará falta. Voy a llevarme unos 10. Más o menos. Vamos a hacer más balas. Perfecto. Yo creo que con estas ya tenemos para hacernos unos cuantos dardos. Por no decir que me voy a llevar 50. Y ya con esto tenemos de sobra para hacer dardos elementales. Yo creo que con esto tenemos de sobra. Así que meto esto por aquí. Esto por aquí. Y hacemos 30 dardos solo. Solo tengo para 30 dardos. Vamos a hacer más narcóticos, ¿no? Vale, hemos hecho los dardos. Los acoplamos aquí. Tenemos todo. Tenemos flechas. Me lleva estas 3. Tenemos también kibbles. De hecho, me hacen falta hacer más kibbles. Voy a ver si puedo hacer 4 más. Efectivamente, puedo tener 4 kibbles más. Hacemos esto y vamos a por nuestra maravilla, que va a ser nuestro primer elemental. Y no es ni más ni nada menos que un grifo eléctrico. Así que esperemos no morir. Me voy a llevar también el Teri por si acaso. Voy a ir también con el Pteranodon, así que vamos a buscar. Bueno, voy a pillar más pociones, que nunca está de más llevarse pocioncillas de más. Y ala, vámonos a buscar al grifo, ¿no? Vamos a traquearlo y a por nuestro grifillo. Vamos al lío. ¡Están sonando cosas! Buah, aquí hay muerte y destrucción. Hay yendo a por el grifo. Aquí hay de todo. Madre mía del amor hermoso. ¿En qué berenjenales me meto? Esperemos no morir porque como me encuentre el grifillo este, caput. Y aquí dentro no vamos a ver ni un pimiento. De hecho el grifo está ahí abajo. De hecho vamos a hacer aquí la trampa del siglo. Vamos a poner aquí 1. Quitamos el snap point para que no salga el grifo. Yo creo que de aquí no puede salir. De aquí tampoco podría salir. Y de aquí tampoco. Con lo cual, si hacemos que esto esté aquí y esto esté aquí, yo por norma general puedo meter dentro al Tera y luego recogerlo. O intentar llamar su atención de alguna forma posible, pero hay un Wyvern. ¿Cómo vamos a hacer para poder pillar? Hostias. Bueno, ¿puedo sacar al Wyvern de aquí? Me sigue algo que no estoy capacitado para ver. Me sigue algo que no estoy capacitado para ver. Me sigue un dragón. Un dragón volcánico por la cara. Un dragón volcánico por la cara me está siguiendo. Perfecto. Vamos a intentar dejarle atrás. Por lo que pueda pasar. Madre mía, me meto en cada berenjenal. Me meto en cada berenjenal. Es que no tenemos remedio nosotros. Quédate por aquí matando algo, anda. No me seas roñoso. Corre. Pégate con algo por aquí y a mí déjame tranquilo. Vale, le hemos dejado atrás. Bien. Bien, 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 bien. Bien. Ahora está en que cómo vamos a hacer para salir vivo de este meollo. Y no me he traído las trampas. ¿Puedo ir a por las trampas en un momento? Y que así se quede aquí pillado y yo... Vamos a hacer un truco, el truco de Almendruco. Ahora vengo. Vale, a todo esto, cuando hacemos TP, esto va como el orto. Y esperemos que no crase el juego. Vale. Voy a hacer magia. Como esto funcione, soy un genio. Si no, recordadme como lo que fui siempre, un maldito héroe. Esto tenemos que hacer lo siguiente. Le ponemos esto aquí. Bueno, ahí realmente no. Más para acá.
Y le podemos dejar aquí cuajado. En lo que lo traigo, yo creo que esa trampa se abre. Lo que pasa es que corre como un demonio. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidadinsky. ¡Hola, grifillo! ¡Es naranjita! ¡Como una bombona de butano! ¿Por dónde era? ¡Métete! ¡No! ¡Métete dentro! ¡Ahí te has metido! ¡Pero! ¡Si te habían metido! Vamos a hacerle la 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¡Métete! ¡Ay! ¡Ahí te quiero ver yo! ¡No te abras! Ahí estás bien. Estás justo donde te quería. Perfecto. Mi amorcito. Ahora sufre las consecuencias. Y de aquí me voy contigo. No te querías meter, ¿eh? Pues ahora sí que te vas a meter. Por listo y por espabilado. ¡Hala! Voy a gastarte un poco de estas y que te vayan metiendo de las dos. ¡Qué bonito! ¡Mirad qué ojos más bonitos! ¡Qué ojitos! ¡Qué ojitos! De hecho, te tienen que poner nombre en los comentarios. Porque te voy a dormir, pero vamos, que sí te voy a dormir. Como me llamo Jesús. Le vamos a ir dando... una y una. Una y una. Yo creo que con eso ya se duerme. ¡Duérmete, niño! ¡Duérmete ya! Que viene el dragón y nos lo va a explicar. Yo te duermes ya así, ¿no? Duérmete, va. Tienes sueño, lo estás deseando. Una más. Absolutamente cine. Y tú te vas a venir con papi, porque solo requieres de un kibel. Aunque quizá dos, no. Tú te vienes con papuchi, pequeñín. Tú te vienes con papuchi y de hecho nos vamos a ir de aquí porque a ti te tengo que cuidar como oro en paño. Molaría ir a por otro, la verdad, pero no sé yo hasta qué punto me renta tener una pareja de grifos. Yo creo que ahora contigo creo que estamos listos y preparados para ir a por bichos eléctricos que nos harán falta para vencer a los bosses. Y cómo no, vamos a ir a la zona que no nos gusta, al hogar de la criatura Pay to Win. Tenemos que ir, obviamente, al volcán. Así que vamos al volcán y vamos a buscar por allí algo que nos hace falta para vencer a los bosses elementales. Sí, vamos de noche porque me estoy aproximando al volcán, porque sí, he traqueado al rey de los dinosaurios. Vamos a por un Rex. De hecho, no puedo pillar la hembra porque he estado traqueando y no hay ningún Rex hembra mejor. Aunque un Tulasaurus tampoco estaría mal pillar. Bueno, eso iremos el próximo día por ellos, que también nos harán falta. Tenemos que preparar a nuestras piezas clave para la batalla contra los bosses. Y creo que para esto va como Pokémon. Hay un boss de agua, que obviamente necesitamos eléctrico. Obviamente hay un boss volcánico que nos hará falta, el de agua, que de hecho para ese voy a llevar una pieza clave que ya tengo pensada. Y también para, obviamente, el eléctrico nos hace falta uno volcánico, que para ello pillaremos a las tulas. A las tulas ardientes vamos a pillar. A ver, yo creo que desde aquí, yo creo que le puedo tamear. Si no se mueve mucho... Si no te mueves mucho y te acierto... Si no te mueves mucho y te acierto... Yo creo que puedo. Yo creo que puedo. Si no, te hago una trampa en un momento. ¿Eh, colega? Te hago una trampa en un momento, pero yo creo que ahí estás... De lujo, para esto quería el grifo. Básicamente para poder tamear a estas bestias y que me sea más fácil, porque si no, de lo contrario, no iba a poder. No iba a poder en absoluto. Vaya. De hecho, si te quedas ahí cuajado,
mejor. No, pero... No, no quieras venir a por mí. A ver, espérate, espérate, que se nos puede envenenar el asunto por estar... No, no te metas al agua, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Le voy a ir dando con las dos cosas para así tumbarlo rápido y veloz, porque si no, no voy a poder. Tiene... buen melee, la verdad. Tiene 29 puntos en melee. A ver si ahora en el reparto de estadísticas me sale bueno, porque como me salga malo, la hemos liado. Y ya está próximo a dormirse. Ya con esto debería de dormirse. Un dardito más. Y yo creo que ya te deberías dormir. Dulces sueños, amigo. Si tú duermes en el agua no pasa nada. No, sí pasa. No te estoy creyendo. Bueno, pues tocará ir a base a por una bombonita y a bajar y tener suerte de que no me mate ningún bicho. Por suerte creo que tengo alguna bombona, o si no tengo Lazarus Chowder. De hecho tengo aquí unas aletas para desplazarme más rápido, pero no. Tengo Lazarus Chowder. Tengo tres de Lazarus Chowder. A ver si con esto puedo hacer algo, ir a por el Rex. Porque si no, cagamos. Rápido, 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 rápido. Rápido, 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 rápido. Antes de que venga nada, esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Lo tenemos y nos vamos. Menos mal que tenía las aletas. Menos mal que tenía las aletas y las Lazarus Chowder. Menos mal. Creía que se me había ahogado. Menos mal. ¡Buah! Lo que acabamos de hacer es histórico, ¿eh? Vamos a volver a base un momento. Bueno, ya que tenemos recursos y demás, ¿por qué no vamos al menos a por una Tula? Vamos a ir a por una Tula, a por un Tulasaurus, ¿por qué no? Ya que estamos, hemos pillado dos piezas eléctricas y solo en los días próximos solo tenemos que ir a por la pareja del Rex, a por la pareja del Tulasaurus y a por los bichos acuáticos. Bueno, ya hemos traqueado a nuestra presa, así que vamos a por el Deathworm. Aquí tenemos pros y tenemos contras. Estamos en la nieve, eso indica de que nos podemos morir de frío. Eso indica de que te voy a curar, Grifo. Yo creo que vamos a poder tamear al Deathworm. ¿O no? Porque... ostras, vámonos de aquí. Porque si se mete bajo tierra, no vamos a poder ni de broma tamearlo. Pero ni de broma. Si se queda así como está ahora... a ver si le puedo dar. Tiene mucho torpor, eso sí. O igual le puedo hacer una trampa. Hay aquí otro Deathworm. De hecho, igual solo me da para uno. Vale, le di. Hay que tener cuidado que no nos pegue, porque si no, la hemos liado. Mirad cómo corre. Cómo corre el Tulas. ¿Cómo corre el Tulas? A ver si lo puedo tamear. Aunque vamos a tardar mucho porque está en Night Boost. Y va a ser un problemón. De hecho, me ha pegado. Bueno, me ha pegado al Grifo. No hay problema. Otro caso sería bajar con el Terry y matarlo. Pero el otro si no me va a matar a mí. Y yo no quiero que me mate. Vale, vamos bien. Bueno, pues ya está próximo a tumbarse. La verdad es que como está con el Mate Boost, pues no puedo darle el daño necesario para que se tumbe antes. Y es que como veis tiene un huevo de torpor. Tiene un montón de torpor. Pero bueno, ya se va a dormir. Vale, yo creo que con un dardo más. Y ni un dardo más, ya lo tenemos. Vamos a ver si este me sigue. Qué leche, me acaba de pegar. Sin sentido. A ver si lo puedo tirar por el precipicio. Y mejor. Cáete, cáete. Cáete. Ahí está. ¿No te caes? Bueno, pues no se quiere caer el Tulasaurus. No se quiere caer el Tulasaurus. Bueno, pues nada, pues que se quede ahí. Que se quede ahí tranquilo. Yo vengo a por tu amante bandido. No te preocupes. Le metemos dos de Kibel y ala, para adelante. Uno y dos. Vale. A comer. Ahí está.
De hecho, comiste Tulasaurus. Vámonos a casa que te quiero enseñar a los chavales. Vámonos a casa, anda, que aquí hay muchos peligros. Bueno, el día de hoy ha sido un 10. Ese drop, vamos a ver qué tiene ese drop. Antes de ver al Tulasaurus y al Rex y dejarlo por el día de hoy. La verdad que un drop bastante roñoso. Vamos a volver porque no tiene nada de valor. Si hubiese un rifle, al menos me lo pensaría. Pero como ya tenemos uno, pues ya no nos hace falta. Ya tenemos dos piezas clave. Tenemos que ir a por sus parejas el próximo día. Cuando nos levantemos, tenemos que ir prácticamente a por los siguientes, por sus cónyuges, ¿no? Tenemos que ir a por una hembra para este Rex y para una hembra para este Deathworm. A ver cómo mola el Tulasaurus. Mirad cómo mola el Tulasaurus. ¿Cómo mola el maldito Tulasaurus, eh? Y a ver el Rex. Y también tenemos que ir a por una pareja para el grifo. Cuando nos levantemos, la verdad. O sea que... cuidado. El Rex mola un montón. Se ha quedado con 41 de daño y 38 de vida. Qué bien me lo voy a pasar sacando mutaciones, ¿verdad? ¿Verdad, Tulasaurus? ¿Qué estás diciendo? ¿Que dejen un pedazo de like y una sub por esta pedazo de serie? No lo digo yo, lo hizo el Deathworm. Yo que vosotros dejaba por ahí una pedazo de sub y un pedazo de like, porque si no, el Tulasaurus os va a comer el alma. ¿Puedo hacer la montura del Tulasaurus? Dime que sí. Deathworm. ¿No tengo? ¿Eran 150 de piel que tengo que tener? Ah, pero es piel volcánica, ¿no? Claro, si no tengo piel volcánica no voy a poder, claro. Se me está ocurriendo una cosa. Y se le llama matar al otro Deathworm. Como me mate, cagamos. Pero... hay que hacerlo. Que de hecho, lo voy a matar con el grifo, yo creo. Aunque no meteré mucho daño. De hecho, no metemos nada, no metemos ni miedo metemos. Vale, lo hemos matado. Vale, dime que puedo sacar a mi Terry y farmearlo. Gracias. Gracias por participar. No, tú estás muerto, no estás vivo. Tengo para hacerlo. Vámonos a base, gente. Vámonos, vámonos todos. Ya podré hacerme la monturita. De hecho, la del Rex también podría hacerla, ¿no? Vamos a hacer las dos. ¿Por qué no? Deathworm. Volcanic Hide. ¿Y esto qué es? Un Beyblade. ¿Y el Rex? Aquí está. De hecho, vamos a aprender todas. Vamos a probar el Deathworm, a ver qué tal está. ¿Si me meto al agua será daño? Yo digo que sí, ¿no? Yo digo que sí. Aunque bueno, lo probaremos en los bosses, pero... estas son las piezas clave que he decidido tener yo para hacer los bosses. A ver. ¿Esto pega bien? Voy a intentar hacerme una boleadora. ¿Tengo una boleadora? Sí. Vamos a intentar atrapar a este y así me da mucha experiencia. Ahí estás. Quietecito. A ver si lo puedo matar. Lo que pega. Mamá. Mamá lo que pega. Mete miedo al miedo. ¡Qué guapo está! Matamos a todo y nos da igual, ¿eh? Y nos da exactamente igual. ¿Cómo mola el Tulasaurus? De hecho, tiene muy buena vida. A ver cómo se quedó en la repartición de puntos. 25 puntos en vida... y 41 en daño. Se nos han quedado buenos bichos, ¿eh? Se nos han quedado buenos bichos, la verdad. Pues nada, vamos a dejar por aquí en el día de hoy este episodio. Y en el próximo día, y en los próximos días mejor dicho, vamos a ir... ¿por qué está a nivel 1? Será un bug. En el próximo día hay que ir 100%, pero 100% a por las parejas
tanto del Tulasaurus, como del Rex, como del Grifo, y también pillar también bichos agua, que nos harán falta, ¿no? Acuáticos, para poder vencer al boss volcánico, si no, lo llevamos claro. Por cierto, dejadme nombres para estos bichos que hemos tameado en estos días por los comentarios, y veremos a ver los próximos días qué nos depara este arc. Lo dicho, gente, agradecería muchísimo que reventaseis el botón de like para que este vídeo llegue a mucha más gente. Suscribiros si os está molando mucho la serie y apretad la campanita para no perderte ningún episodio de este 100 días en este dificilísimo Primal Chaos, que yo lo hago ver más fácil de lo habitual, y nos vemos en el próximo episodio. Adiós, chicos.